con la finalidad de acortar el tiempo y facilitar el trámite respectivo para acceder a beneficios que el gobierno central entrega a las personas de bajos recursos, la unidad local de empadronamiento del sistema de focalización de hogares ahora funcionaría en el Centro de Integración del Adulto Mayor. Wilson Amasifén, responsable del CIAM Tarapoto, señaló que gracias a la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno central ha determinado que una de sus oficinas funcione en este amplio local. Nosotros como responsable ya del CIAN, del Centro Integral del Adulto Mayor, estamos a cargo de todo lo que son los programas sociales que le toca a los adultos mayores. Tenemos acá el programa Pensión 65, tenemos las actividades recreativas que realizamos todos los días, lunes, miércoles y viernes, con todos los talleres. Como también acá va a funcionar la ULE, el área de focalización, como también lo que es promoción de la salud, ¿no? Esto hace de que realmente es un programa, el CIAN, si bien es cierto, es unos espacios creados por los gobiernos locales a través de la ley 30490, ley del adulto mayor, en el cual estamos cumpliendo con todas las especificaciones que realmente nos exige el MIDIS, y de esta manera nosotros estamos brindando este servicio a todos los adultos mayores. ¿Qué es la ULE? Unidad de focalización de hogares, ¿no? Aquí se focaliza para todo lo que son los programas sociales, por ejemplo, techo propio, beca 18, como también pensión 65, programa juntos. De acuerdo a su clasificación socioeconómico, es prácticamente es favorable para el adulto mayor o para las personas que salgan con su focalización como pobres extremos, o pobres, ¿no? Ya cada programa le clasifica de acuerdo a lo que es considerado dentro de la focalización. Asimismo, el funcionario indicó que los adultos mayores tendrán una amplia ventaja. Antes tenían que ir hasta la biblioteca municipal para inscribirse y luego bajar hasta el local del CIAM para ser parte de este programa. Ahora, toda persona podrá inscribirse en la unidad local de empadronamiento, donde personal capacitado recepcionará la documentación y, de acuerdo a la evaluación, podrá tener algún beneficio como Pensión 65, Trabaja Perú, Contigo, Personas con Discapacidad, entre otros. Dijo que este año 2023, por disposición del gobierno central, se incrementó 50 soles más a los beneficiarios del programa Pensión 65. Ahora percibirán 300 soles cada dos meses. Funcionaba en la biblioteca municipal de Girón Orellana, en el cual se generaba un gran problema para nuestros adultos mayores por la distancia, más que todo, que tenían que trasladarse acá a Girón Ricardo Palma, la cuadra 12, donde realizan su declaración jurada para que se afilien al programa Pensión 65. Hoy queremos dar la noticia de que el área de la ULE, del área de focalización, funciona ya acá en el local de CIAN a todos nuestros adultos mayores, a todo el público en general, que a partir de la fecha está funcionando ya el área de focalización acá en el local de CIAN, ubicado en la cuadra 12 de Girón Ricardo Palma. Hay una nueva noticia también para las personas del programa Pensión 65, ¿no? Sí, nos ha indicado el programa Pensión 65 a través de la Dirección General de que se ha incrementado la pensión 65, lo que cobraban 250, ahora van a cobrar 300 nuevos soles durante todo este año, ¿no? Esto facilita más a que los adultos mayores tengan más recursos para que de esta manera ellos puedan solventar sus gastos, porque en realidad de que un adulto mayor, así sea 10 o 20 soles, para es dinero, y que mucho mejor de que el Estado ha incrementado un poquito más esta subvención económica. Uh-huh. En todo caso, una, digamos, aclaración para toda la ciudadanía es de que solamente es por este año, no sabemos todavía el presupuesto para el próximo año. Sí, solamente por este año, durante el año 2023, pero también nosotros estamos, vamos a hacer una gestión a través de nuestra alcaldesa Juni Perea. Vamos a solicitar al área de focalización, al programa Pensión 65, de cuántos usuarios de Tarapoto o San Martín, porque en realidad de que el presupuesto es muy bajo para los adultos mayores, ¿no? O sea, ahorita hay una gran cantidad
de adultos que están a la espera de su pensión 65, pero sin embargo, en los años o meses anteriores, solamente cuando se reemplazaba, fallecían algún adulto, recién ingresaban dos o tres. Finalmente, Wilson Amasifén manifestó que las personas que deseen acceder a algún beneficio del Estado pueden acudir al Jirón Ricardo Palma, cuadra 12, local del Centro de Integración del Adulto Mayor. Nosotros, como responsables de esta área, vamos a exigir nosotros, y a través de una gestión con la señora alcaldesa, tenemos que pedir al MIDE su incremento, más que todo, de más presupuesto para que todos los adultos mayores que van clasificando su socioeconómico a este programa tengan acceso a esta subvención económica. Uh-huh. Bueno, una invitación en todo caso, finalmente, a toda la población para que ya no se dirija a otro sector. Sí, en realidad, primero quiero invocarles que a partir de hoy día ya se está pagando a los adultos mayores en los diferentes bancos, tanto en Tarapoto, Morales, La Habana y Chilcayo. Nuevamente decirles, se ha incrementado, y como también a toda la población adulta mayor, acérquense al CIAN para que de esta manera tengan todos los servicios que brindamos nosotros, talleres de aeróbicos, tai chi, talleres de manualidades, y otros talleres más que realmente están a favor de los adultos mayores, como también las campañas médicas, vacunación, desparasitación y control de presión arterial y todo eso, ¿no? Todo esto vamos a seguir brindando durante todo este año. Les invitamos a los hijos, más que todo a los hijos que tienen un abuelito por ahí, hagan sus trámites, su focalización, porque los programas sociales ahora son muy favorables para todos ellos. ¿Cuántos son aproximados? Tenemos un aproximado de 545 usuarios que tenemos ahí del programa Pensión 65, pero nuestra población adulta mayor supera más o menos algo de los 2.000 o 3.000 adultos mayores, en el cual quizás por motivo de que muchos no le dan mucha importancia a los adultos, esta es la casa del adulto mayor, bienvenidos acá para poder atenderlos con toda amabilidad y con toda esa energía que tenemos hoy día con.